Jesús López Almejo. Jesús, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, Jesús, gracias por atendernos aquí con la premura de la noticia que llega de pronto y hace que tengamos que correr en busca de opiniones y de referencias como las tuyas respecto a lo que está sucediendo. Ha muerto la reina Isabel II. ¿Qué opinas de lo que fue su reinado, sus circunstancias, qué implicaciones pueden tener? Escuchamos al profesor de Relaciones Internacionales. Por favor, Jesús. Gracias, estimado Julio. Bueno, lo primero que habrá que decirle a la audiencia es que muere la reina, muere la persona, muere el ser humano, pero no muere la institución que es la corona. La reina Isabel II tenía 96 años de edad y es, eso sí, su legado es que duró 70 años y durante esos 70 años pasaron por, ahora sí que por el cargo de primeros ministros, 16 personas. El último que alcanzó a ir a despedirse es Boris Johnson, y también quien alcanzó a presentarle, digamos, su carta de nueva primer ministra fue Liz Truss recientemente, literal hace un par de días. Ella asumió el trono heredado de su padre Jorge VI allá por 1952. Entonces, en 1952, el mundo que ella conoció, Julio, es el mundo de la posguerra y el mundo de la construcción de un orden internacional en donde el reino que recibía, por más que simbólicamente seguía en algunas partes de África, seguía reinando en la Commonwealth, seguía teniendo influencia en lugares como Canadá, en protectorados, en el Caribe, en fin, en Asia, en Oceanía. Prácticamente a ella le toca la materialización de Estados Unidos como el nuevo líder del mundo, como la nueva hegemonía, y a ella le toca secundar esa hegemonía en ascenso. Quiero señalar también, quiero destacar algo muy importante de la reina. La reina tiene un hijo, bueno, en realidad tenía cuatro, pero el heredero natural al trono es Carlos III, que también como príncipe, Julio, tenía récord de ser el príncipe más longevo. O sea, imagínate que la reina duró 70 años, el príncipe Carlos III estaba llegar hasta los 73 años de edad para asumir como rey del reino, y bueno, también ya tiene a un sucesor, Guillermo, que es en el cual probablemente habrá que sentar después la atención, porque Carlos III, quien asumirá como nuevo rey, tiene 73 años, también ya trae algunas enfermedades crónicas, por eso no se le ve tanto en la prensa, y bueno, muchos especulaban con que tal vez moriría primero el hijo, Carlos III, que la mismísima reina Isabel. Entonces, bueno, en síntesis, habrá que voltear a ver al príncipe Guillermo, porque él podría ser el sucesor longevo, porque está joven, porque está siendo preparado también cuidadosamente por el protocolo británico para tomar decisiones de peso, y bueno, me parece que Carlos III fungirá como el intermediario de una sucesión larguísima de 70 años, que decía, le ayudó el Reino Unido, Estados Unidos, a consolidar su hegemonía. Recordemos también que junto con Ronald Reagan en Estados Unidos, desde el Reino Unido, se apoyaron las tesis de Margaret Thatcher, con lo cual se consolidó la idea del neoliberalismo en el tema del mercado autorregulador en el mundo, y por supuesto, nada de lo que hacen los primeros ministros puede ejecutarse sin el aval de la corona británica. Por eso insistía mucho en que muere la persona, pero no la corona, Julio. Jesús, y en términos de la política interna en Reino Unido, que tiene estas convulsiones políticas que llevaron a la salida de Boris Johnson, no sé si haya una especie de inestabilidad política en estos momentos, y por otra parte también el tema económico en el cual pues la libra esterlina está en niveles más bajos que de costumbre, ya hay el riesgo de recesión en varias partes en Europa y particularmente en Reino Unido. Todo esto, la muerte de ella, no implica mayor cosa, porque a fin de cuentas la institución monárquica seguirá funcionando, o sí puede haber consecuencias y desajustes por la muerte de Isabel II. Jesús. Pues mira, es una pregunta bastante interesante en la que habrá que observar con más cuidado, pero así de bote pronto te puedo decir
que a Liz Truss se le viene una un gobierno complejo, complicado, porque ya se están sintiendo en el Reino Unido los efectos negativos de tres cosas: del mal manejo que tuvieron de la pandemia en tiempos de Boris Johnson, del mal manejo que han tenido también en su intervención en la crisis en Ucrania con Rusia, tienen también una inflación de dos dígitos y que además no ha alcanzado su techo, tienen también las consecuencias negativas de la salida de lo que se conoce como el Brexit, la salida del Reino de la Unión Europea, porque ya no tiene quien amortigüe, digamos, esos golpes económicos que de pronto entre los 27 que formaban parte junto con el Reino de la Unión Europea se amortiguaban. Pero además un problema también para Liz Truss y para el rey entrante, para Carlos III, es que, aunque él era sumamente discreto, es que les va a tocar coordinarse y son prácticamente personas desconocidas entre sí. Y si pudiera aventurarme a decir algo, que incluso piensan en sentidos contrarios, aunque ciertamente el Partido Conservador en el Reino Unido es más apegado a la corona y justamente es uno de los que insiste en la importancia de tener el aval para cualquier decisión importante que se lleve a cabo en el Reino Unido, parece ser que Carlos III y Liz Truss hay una especie de disonancia, de disociación. Y bueno, nada más para agregar un comentario, también es complicado el asunto, Julio, porque en este momento el Reino Unido, a partir del 26 de agosto, tuvo una subida de los precios de la electricidad, la factura, de un 80%, y de hecho se les está aconsejando el ahorro máximo como si estuvieran en economía de guerra. Entonces, esto para los británicos, que ya de por sí traen un rezago económico de 3 años, ha sido pues un golpe bastante, bastante duro a sus bolsillos, y me parece que están también escépticos de que los cambios que se están gestando así de golpe, tanto en Downing Street como en la corona, vayan a cambiar positivamente para ellos, Julio. Vaya, vaya, Jesús. En el terreno, disculpa que abuse de tu tiempo, Jesús, pero sí creo que vale la pena abordar también el tema geopolítico, en términos geopolíticos, en términos de la relación de Londres, del Reino Unido, tanto como con su comunidad naciones influidas por Gran Bretaña en el Commonwealth, como por otra parte en la política internacional tan movida y tan complicada, ¿qué tanto puede tener consecuencias geopolíticas este cambio de personas, así sea en la monarquía solamente, en Reino Unido? Jesús. Para nada, ningún abuso, mi querido Julio. Siempre un placer compartir estas reflexiones contigo y con tu audiencia. Mira, empiezo de lo regional a lo internacional. En lo regional, no olvidemos que el Reino Unido, además de que se salió de la Unión Europea, no salió con las puertas abiertas, sino que Boris Johnson empujó a un conflicto con Francia y con los demás miembros, pero Francia en particular, por el tema del protocolo de Irlanda del Norte, con el cual, pues prácticamente, aunque Boris Johnson se había comprometido a respetar, digamos, la frontera de las Irlandas, o la Irlanda, no sé si estoy diciendo un sacrilegio al mencionar las Irlandas, eso tenía un problema muy complicado con Francia, que Ucrania, digamos, vino a salvarles, porque han cuestionado, bajo el liderazgo de Estados Unidos y de los atlantistas, que también el Reino Unido encabeza, bueno, como que salvaron ese, como que ese problema se fue minimizando, pero es un problema latente del día a día que tarde o temprano va a estallar, y yo pienso que más temprano que tarde. El tema de Irlanda del Norte es un tema en el que hay que tener mucha concentración, mucho enfoque, porque eso podría causar un problema entre Francia y el Reino Unido. En el tema de Ucrania, Boris Johnson fue de los que lideró el elevar las sanciones en contra de Rusia, porque el Reino Unido es de los que menos dependencia tienen de los hidrocarburos de Rusia, por un lado. Y por otro lado, también Boris Johnson personalmente fue, digamos, el mandatario que más ocasiones viajó a Ucrania para regarse moralmente en el liderazgo. Ahora sí que legitimar a Zelensky, pero al mismo tiempo legitimarse él por el escándalo de acoso sexual en su gabinete. Y que no olvidemos también que Boris Johnson le decían el primer ministro bailador o bailarín, porque durante el confinamiento
que obligaron a la gente a meterse a sus casas y les cobraban multas muy grandes, pues Boris Johnson se saltaba con algunas fiestas de ese confinamiento y bueno, se convirtió en un escándalo. Ucrania les vino nuevamente a salvar el asunto porque le dio tiempo para no renunciar hasta que ya la cosa se volvió insostenible. Entonces, han estado potenciando desde el Reino Unido el conflicto con Rusia a través de Ucrania, porque ya decía George Orwell que la creación de un enemigo común al exterior también cuestionaba al interior, y créeme que por algunos meses se elevó la popularidad de Johnson, de tal suerte que el escándalo de su salida se convirtió en algo vertiginoso cuando parecía que se iba a terminar su periodo, probablemente no se reelegiría, pero pues termina de manera intempestiva un año antes, pero Ucrania le había dado ya gasolina. Y en torno al dominio, al posicionamiento del Reino Unido en el mundo, ya empieza a ser visto como un jugador secundario, Julio. Ya no es este temible Reino Unido que dictaba como lo hacía antes de la Segunda Guerra Mundial y que los demás obedecían como simples colonias. Hoy en día, por ejemplo, por mencionarte algo, la economía de la India es muy superior a la economía británica, la economía pakistaní casi igual a la economía británica, la economía de China también está muy por encima, y bueno, Irán está cerca a pesar de las sanciones, y menciono estos en particular porque fueron países muy golpeados y muy atacados por el Reino Unido hace por lo menos un siglo, y de ahí para atrás, pues otro siglo, de tal suerte pues que el centro de gravedad del poder militar, del poder económico, incluso nuclear, y del poder comercial, está cambiando, está gravitando. No sé si tengamos un sistema tripartito o cuatripartito, pero sí es cierto que probablemente estos cambios en el Reino Unido pesen un poquito menos, porque al Reino Unido ya se le considera un jugador secundario que se asocia y se cuelga de la fuerza y de la inercia de Estados Unidos. Pues Jesús, muchas gracias al doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales. Gracias por darnos luz, por ayudarnos a entender lo que está pasando, no solo en el momento específico de la muerte de la reina, sino lo que significa y las consecuencias. Jesús, aprecio además el que hayas hecho ahí arreglos, demoras en tu logística para hacernos el honor de poder platicar con nosotros. A reserva de lo que desees agregar, Jesús, yo te agradezco y aprecio que nos hayas tomado esta llamada. Es imperdible la charla contigo, mi querido Julio. Soy yo el agradecido por la invitación y estamos a la orden. Bonita tarde. Gracias. Gracias, Jesús.